Ladies and gentlemen, this bout is scheduled for 6 rounds in the super flyweight division. Esta pelea seis asaltos en peso super mosca. Presentado por Universal Promotions y su promotor Javier Bustillo, junto con DirecTV. The judges are, los jueces son Carlos Colón, Luis Gómez y Luis Ruiz. El referee, José Rivera. Introducing to you first, fighting out of the red corner, he's wearing black trunks and weighed in at 118 and 3 quarter pounds. En la esquina roja, vestido de negro, su peso es 118 libras y 3 cuartos. His professional record, 2 wins, 2 defeats, 1 draw, with both wins by way of knockout. Su record, 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate con 2 victorias por la vía del knockout. De San Juan, Puerto Rico, Héctor González. His opponent in the blue corner, he's wearing black with yellow and weighed in at 117 and a quarter pounds. En la esquina azul, vestido de negro con amarillo. Su peso es 117 libras y un cuarto. His professional record, 5 wins, 5 defeats, with 4 of his 5 wins coming by way of knockout. Su record, 5 victorias, 5 derrotas, con 4 victorias por la vía del knockout. De Juana Díaz, Puerto Rico, presentando Edwin Puto Rodriguez. Instrucciones finales de parte del tercer hombre en el cuadrilátero, José H. Rivera. Ambos pugiles a sus respectivas esquinas para este primer asalto. Puto Rodríguez, que se ha convertido en uno de los favoritos de la fanaticada por su estilo agresivo, buen boxeo, buena pegada. 4 knockouts en 5 salidas todas, convirtiéndose en victorias. Invicto en 5, 4 por la vía rápida, González. Con 2 derrotas, 2 victorias, un empate, sus 2 victorias por la vía rápida. Tiene buena pegada, tiene fuerza en sus golpes. Igualmente el puto Rodríguez. Así que no dudamos que este combate se vaya antes del límite, Jonathan. Y nos acordamos del último encuentro de Puto, que fue allá en Sidra, cuando ganó por decisión unánime sobre Luis Ortiz en un gran combate. Que sin lugar a duda este muchacho le gusta pelear y irse al tome y dame. Y definitivamente otro duelo más de zurdo y derecho. El zurdo Héctor González ante Puto Rodríguez. El muchacho de colores, Juana Díaz, en truza negra y amarilla en este primer asalto. Siguiendo siempre buen boxeo, Puto Rodríguez. Muchacho que le gusta pelear a distancia, pero que igualmente sabe intercambiar metralla, Jonathan. ¿Y de qué manera? Este muchacho, cuando se ve en dificultades, lo deja todo. González tratando de mantener una pelea a distancia. Un poco más corpulento que Rodríguez. Tratando de llegar con la derecha, Héctor González. Bien cauteloso, bien cerrada la defensa de Puto Rodríguez. Tratando de llegar con esa derecha González. Ahora combinando bien Puto Rodríguez. Rodríguez sigue insistiendo. Buena combinación de parte de Edwin Rodríguez. Y Rodríguez haciendo su pelea bastante tranquilo, pero cuando puede meter esas manos, la hace con potencia. Decía él, le gusta pelear a distancia,
estudiando, observando su rival, pero cuando ve el momento oportuno, él también sabe intercambiar golpes con su contrario, en esta ocasión Héctor González. Buscando meter esa derecha, ahora le llegó bien con derecha al rostro. Justo Rodríguez combinando con izquierda y con upper de derecha. Buen movimiento de torso de Punto Rodríguez cuando tiró una derecha ya Héctor González. González insistiendo con la derecha larga, pero se pierde en los guantes de Punto Rodríguez. Que ahí vemos que Rodríguez lo está midiendo, poquito a poco midiéndolo para poder entrar esas manos, haciendo, como dije, una pelea inteligente. Ahora agarrándose González cuando suena la campana, poniendo fin al primer asalto. El comentario del compañero Jonathan Godier. Un combate donde Edwin el Puto Rodríguez peleó inteligente. Se lleva este primer asalto cómodo, tranquilo, dominando a su rival Héctor González. Si sigue así tranquilo, no creo que tenga duda en apuntarse la victoria. Pero vamos a ver cómo se siguen desarrollando los próximos asaltos. Y falta bastante de un combate a 6. Esto apenas fue el primero. Ahí vemos la esquina de Puto Rodríguez trabajándolo tranquilo. Y ahí vemos a la familia Galarza, que se caracterizan, oye, por producir boxeadores de gran pegada. Y parte de la acción, ahí vimos una buena izquierda de parte de Puto Rodríguez al rostro de González. Nuevamente la izquierda en gancho. Y ahora entrando con buena derecha en upper de parte de Puto Rodríguez, fallando con la izquierda. Engancho también Héctor González. Y González intentó, pero no pudo colar ninguno de esos golpes que tiró. Vamos ya al segundo asalto de este combate a 6. Como parte de DirecTV Boxing Nights aquí desde el auditorio Juan Pachín Vicente Ponce. Segundo asalto entre el Puto Rodríguez de Juana Díaz, Héctor González de San Juan, el Puto invicto. En sus 5 combates, 4 de ellos han definido antes del límite. Y se mantienen estudiándose tranquilo. Puto mantiene su calma en este segundo episodio. Pero ahí lo vemos, que cuando lanza esos golpes, lo lanza con potencia. A distancia, mantiene ahí atacando ahora, combinando. González ahora lo tocó bien con la derecha y la izquierda, Puto. A González intercambiando golpes ambos boxeadores en el centro del cuadrilátero. Cuando se agarran, interviene de inmediato el árbitro José H. Rivera. Le llamó la atención a González, que estuvo metiendo los brazos y el codo en ese agarre. Tratando de hacerle daño en ese cuello, tratando de ponerle el guante en esa área, que pues definitivamente lo que hace es desconcentrar el boxeador, y son juegos psicológicos dentro del cuadrilátero. Nuevamente agarrándose González, se paran sin que tenga que intervenir el árbitro. Ahora tirando la derecha larga, Puto. Nuevamente a distancia. Y ahora entrando bien Puto, con una izquierda al rostro, una derecha al cuerpo, y ahora repitiendo la derecha al rostro de parte de Puto Rodríguez. González tratando de meter izquierda, pero se pierde en los guantes de Rodríguez. Y ya Rodríguez probó, ya lo lastimó, sabe que está vulnerable el muchacho. Es cuestión de medirlo bien inteligentemente para tratar de enviarlo a la lona. Se mantiene a distancia sin desesperarse Puto Rodríguez. Algunos tienen esa tendencia, Jonathan, de desesperarse buscando el knockout. El knockout llega, tú colocas tu golpe y no te desesperas por meterlo. Él va a llegar. Y el Puto está consciente de eso. Ahí le llegó bien con esa derecha larga al rostro Puto Rodríguez, tratando de ripostar, pero sin ningún efecto Héctor González. Y definitivamente la cuestión aquí es ir llevando ese combate paso a paso, tranquilo. Si tú tienes tu técnica, estás dominando, no hay que apresurar nada. El Puto sabe que ya lo cazó, que lo tocó bien. Sigue a distancia en el centro del cuadrilátero. Oye, y ya se hacen sentir los fanáticos del Puto, que obviamente él los tiene a lo largo y ancho de la isla, pero aquí en Ponce muchos juanadinos tienen que haber venido a ver a su gran prospecto cuando suena la campana, poniendo fin al asalto. El comentario de Jonathan.
Universal Promotion presenta Odd Boxing Series Return of the Magic. Sábado 24 de febrero en el Coliseo Samuel Sammy Rodríguez en Aguas Buenas. Yomar de Magic Álamo regresa ante su pueblo en ruta a alcanzar la cima del boxeo. Además, los mejores prospectos de Puerto Rico, Omar Rosario, Yamit Ponce, William Colón, entre otros. Sábado 24 de febrero en el Coliseo Samuel Sammy Rodríguez en Aguas Buenas. Consigue tus boletos en Tiquetera. Otro encuentro o otro asalto para el Puto Rodríguez. Sigue dominando tranquilo, metiendo buenas manos. Se lleva nuevamente este segundo episodio. Y ahí vemos la esquina tratando de revivir, tratando de motivar a este muchacho Héctor González. Porque ya se le está haciendo cuesta arriba el combate en apenas el segundo episodio. La misma parte de lo que aconteció, tirándole bien con una izquierda ahí, de los pocos que pudo conectar González. Ahora tratando de colar la izquierda y llegando con la derecha el Puto Rodríguez. Nuevamente metiendo bien la derecha y la izquierda al rostro de González Edwin, el Puto Rodríguez. Vemos la esquina del Puto. El Juanadino. Tiene un pequeño hematoma ahí en ese ojo derecho. Ese fue efecto del golpe que vimos que conectó al rostro González en este asalto anterior. Suena la campana, tercer asalto de este combate a 6. Y nuevamente ambos al centro del cuadrilátero. Ahora el Puto tratando de llevar su contrario a la soga, manteniendo esa distancia nuevamente Héctor González. Ahí lo tocó bien González. El mejor golpe de la noche para González. Pero el Puto, como si nada hubiera pasado, lo tocó bien, se mantuvo a distancia. Ahora atacando el Puto y entrando con izquierda y derecha. Aumenta a distancia González y Rodríguez. Ahora llevándolo ahí, atacando, pero se sale de inmediato Héctor González. Y no debe desesperarse en ningún momento Rodríguez, debe de seguir con su plan de pelea y en ningún momento desesperarse en este encuentro. Ahí le llama la atención el árbitro José Rivera cuando hizo una especie de candado con el brazo el Puto Rodríguez aguantando a González. Ahí lo tocó bien con izquierda el Puto a Héctor González. Bien cauteloso, sin desesperarse, Edwin Rodríguez, manteniéndose a distancia todo el tiempo Héctor González, tratando de colar sus golpes. Nuevamente cautelosos ambos boxeadores. Tratando de meter la izquierda, González. Sigue peleando a distancia, ahí lo tocó bien con la derecha al rostro Puto Rodríguez. Está tirando la derecha en forma larga, ahí lo tocó nuevamente bien Puto a González. Y a pesar de que Rodríguez ha entrado buenos golpes, González sigue hacia adelante, sigue con su baile en el cuadrilátero, se mantiene con buen aire y eso es positivo para él. Manteniéndose a distancia González, ahora atacando con la derecha larga. Puto, ahora combinando al cuerpo González. Sigue González ahora llevándolo a la zona en el clinch, metiéndolo con la izquierda al rostro, al cuerpo. Y ahora al rostro de Puto Rodríguez. Entró bien con una izquierda González, tratando de capear ese temporal. El Puto que las indicaciones al árbitro que ordena reanudar el combate. Cuando vamos a los días segundos finales de este tercer asalto, el Puto ahora tirando a la izquierda y derecha larga y repostando con la derecha y el ópera al cuerpo. González, cuando suena la campana, poniendo fin al asalto, el comentario de Jonathan Gaudier. Y por lo menos González termina este asalto de manera agresiva y bastante activo, bastante pompeado, como decimos en la calle. Sin lugar a duda,
se pone interesante este combate ahora para entrando a este cuarto episodio. Muy interesante. Aunque este episodio, sin lugar a duda, nuevamente es para Puto Rodríguez. El mejor asalto hasta el momento para González, que ahí lo vemos cuando entra con una izquierda y tocándolo nuevamente con la izquierda al rostro, y ahora en upper de parte de González, entrando con la izquierda en gancho ahora cuando se agarran, e interviene de inmediato el árbitro José H. Rivera. Vemos esa esquina de Puto Rodríguez. Ahora vemos por otro lado la esquina de González, que no está respirando profundo, se ve con buen oxígeno. Tiene mucho mucha gasolina en el tanque todavía. Y lo vemos motivado, que eso es algo bien, bien importante en este encuentro, un encuentro a 6 asaltos, que se mantenga motivado. Ya él le conectó buenos golpes en el asalto anterior y viene ahora a tratar de repetir la dos. Le da motivación, le da confianza cuando sabe que lo tocó bien y que ya el Puto sintió su mano. Aumenta distancia en este cuarto asalto. Ahora ambos entrando con combinación de derecha a izquierda, manteniéndose continuamente a distancia González. Nuevamente al clinch, al agarre por parte de González, ordenando que continúe el combate el árbitro José H. Rivera. Bien difícil. Ahora entrando con combinación Puto Rodríguez. González manteniéndose a distancia, ahí entrando con la derecha al cuerpo, combinando también González al rostro de Puto Rodríguez. Buenos intercambios de ambos boxeadores, y eso mantiene entonces a la fanaticada metida en el combate. Y nuevamente al agarre interviene una vez más el tercer hombre, José H. Rivera, entrando bien con la derecha el Puto al rostro de González, y nuevamente el agarre, agarrándose continuamente en este cuarto asalto ambos gladiadores, Jonathan. Eso es significado sinónimo de cansancio. Ahí tenemos atacando al Puto, que entró bien con la derecha al rostro. Ahora ripostando González, sigue atacando el Puto cuando interviene el árbitro José H. Rivera. Buen intercambio de golpes de ambos boxeadores. Nuevamente a distancia González, bien difícil su estilo. Un zurdo bien incómodo. Ahora entrando bien con la izquierda, enganche el Puto al rostro de González. Ahora le llaman la atención nuevamente a González, que metió un golpe bajo. Y lo amenazaron con restarlo en un punto, así que peligroso para González. Y ahora y ahí sí está. Le dio un empujón, llevando a Puto a la lona. José H. Rivera ordenando a los jueces que le descuenten un punto cuando vamos a los 10 segundos finales de este cuarto asalto. Se animan las gradas a favor de Puto Rodríguez. Suena la campana concluyendo el cuarto asalto. Y definitivamente es bastante estricto J.H. Rivera, demostrando lo que se debe hacer en un cuadrilátero. Te llamé la atención, rápido me falta el respeto, no me obedece, le quita Puto. Vemos la esquina de González, que como decía en el asalto anterior y lo repito en este, se ve con mucha gasolina en el tanque, buena oxigenación, no se ve respirando profundo. Y ahí vemos parte de lo que aconteció en este asalto anterior. Agresivo, tirando derecha a izquierda Puto Rodríguez, y ahora tratando de combinar el cuerpo, el movimiento cuando lo empuja González, que provoca que el árbitro ordene restarle un punto. Y ya habían sido varias veces durante la pelea, le había llamado la atención en este mismo asalto, se ganó esa deducción de puntos que lamentablemente para él lo pone bastante atrás en las tarjetas. Bueno, vamos a la acción en este quinto asalto. José H. ordenando a ambos pugiles al centro del cuadrilátero.
quinto asalto de combate a 6 entre estos dos. En el peso super mosca. Es bastante espigado para un 115 libras este muchacho González. Y ha aguantado, se mantiene con buen aire. Sabes que este muchacho viene también bien preparado. Ambos bien conscientes de la importancia de este combate. Hicieron una gran, o tuvieron una gran preparación para el mismo. Ahora metiendo buena izquierda al rostro, Puto Rodríguez ripostando de inmediato con derecha en upper. González ahora combinando ambos boxeadores al cuerpo y al rostro. Y ahí está. Está demostrando su gran condición González, porque varios golpes potentes de parte de Rodríguez. Y el muchacho sigue para adelante, González, sin ningún problema, sigue lanzando golpes y sigue hacia adelante. Ahora tirando a la izquierda corta, Puto Rodríguez, pero sin ningún efecto, le vuelve a dar un warning allá el árbitro, Sánchez Rivera, Héctor González. González buscando meter esa izquierda, manteniéndose a distancia y bien, bien difícil ese estilo suyo. Los zurdos por lo general casi siempre son incómodos. Este es más incómodo todavía por su forma de acomodarse, de pararse en el cuadrilátero. Y este muchacho González, si tirase más puños, sería un boxeador bien difícil. Entró con buena derecha y el punto al rostro de González. Y es lo que no lo hace ser un boxeador más peligroso. Debería de estar un poquito más agresivo, sabiendo también que está atrás en las tarjetas. Y el problema fundamental de González, me parece que es que tira a la izquierda, pero no combina. O sea, no tira la combinación de izquierda y derecha, sino que tira a su izquierda y ahí mayormente se queda. Contrario al punto que combina bien. Ahí vemos que tira a la izquierda y se quedó con ese golpe. Ahí lo vemos continuamente tirando a la izquierda, pero prácticamente no saca esa mano derecha González. Y la acción en el centro del cuadrilátero, intercambiando golpes, especialmente al cuerpo, con uppers. Puto Rodríguez ahora entró con una izquierda cortita al rostro de González. El muchacho González ahora tratando de ripostar, fallando una derecha larga. Puto Rodríguez tratando de meter su izquierda al rostro González. El asalto bien movido cuando suena la campana, poniendo fin al mismo. El comentario del compañero Jonathan Gaudier. Otro asalto que le damos a Puto Rodríguez. Y como bien dijiste, este muchacho González tiene ese problema. Marca con la derecha, dame agua, dame agua. Pero lamentablemente no la usa para nada. Oye, quiero agua, quiero. Ahí vemos su esquina y una oxigenación. Para hacer el quinto asalto, este muchacho está prácticamente nuevo. Ya para un asalto final, y ahí vemos la esquina de Puto Rodríguez. Un tanto, un poquitín nada más inflamado ese ojo derecho. Último asalto. El que los ve en las esquinas piensa que González está ganando el encuentro. Y ahí tirando la izquierda, pero sin atacar con la derecha prácticamente. Ahí le llegó con buena derecha en recto al rostro Puto Rodríguez. Asalto final round. Bueno, y aquí vamos al sexto y último asalto de este combate. El Puto tratando de mantener su invicto. Juega de sus 5 victorias, 4 han sido por la vía rápida. Vamos a ver si esta se define antes de que concluya este sexto asalto, o si nuevamente tiene que ir a una decisión. Y en su carrera ha ido solamente en una ocasión a decisión. Y fue su último encuentro allá en Sidra frente a Luis Ortiz. Nuevamente a distancia. Ambos boxeadores. Oiga, y tira la derecha, la izquierda nuevamente González, pero sin sacar la derecha. Marcando, solamente la usa esa derecha para marcar a su rival, sin lugar a dudas. A distancia. Puto.
sexto y último asalto de este combate. En el pecho, Super Mosca entrando bien ahora, combinando bien, sigue el Buto atacando a Héctor González. González tratando de entrar con esa mano izquierda, pero se pierde en los guantes del Buto. Y Buto entró tremenda derecha, luego tremenda izquierda, se mantiene combinando ambas manos y eso le ha dado ya la ventaja en este asalto. Fallando con la izquierda, engancho, pero metiendo a la derecha en ópera el cuerpo, Buto Rodríguez. Ahora tirando nuevamente a la izquierda González, pero se pierden los guantes del Buto. Nuevamente a distancia Buto, que se sabe en ventaja en las tarjetas de los oficiales. Y no quiere arriesgarse mucho. Pero ya quedando solamente un minuto de encuentro, entiendo que Héctor González debería de rifarse, como decimos. Debería rifarse y buscar ese golpe tal vez de suerte que define el combate, porque no tiene un mañana, tiene que hacerlo ahora. De jugársela toda, de tirar las cartas que le quedan. González sigue a distancia el punto, moviéndose alrededor de su rival González. González tirando a la izquierda en abanico que se pierde. El punto ahora metiendo derecha corta, buena izquierda engancho al rostro de González, tirando nuevamente a la izquierda engancho y fallando González. Ahora combinó bien con derecha izquierda al rostro de González el punto, que sigue ahora atacando en esa pelea adentro. Ahora tirando a la derecha cortita González. Cuando vamos a los 10 segundos finales de este sexto y último asalto en este combate entre Buto Rodríguez y Héctor González. Tirando a la derecha corta González, cuando suena la campana, poniendo fin y al asalto y al combate. Un combate bastante interesante para Edwin Buto Rodríguez. Lo vimos ganar todos los asaltos. Yo entiendo que no debe de haber problema con esa decisión de los jueces. Bueno, ahí vemos al Buto cuando se lleva el aplauso de la fanaticada aquí en el auditorio. Juan Pachín Vicens, muchos juanadinos que se han trasladado hasta aquí, hasta este pueblo vecino. Vemos al Buto en su truza negra y amarilla. ¿Cómo viste la puntuación? ¿Cómo sería tu puntuación, Jonathan? Luego de terminado el encuentro, vimos a Buto Rodríguez ganando 60-53 todos los asaltos, y ahí le incluimos ese asalto donde fue la deducción de puntos. Vemos parte de lo que aconteció en el primer asalto, atacando con la izquierda y ahora combinando con buena izquierda al rostro Buto Rodríguez, ripostando y fallando con la izquierda Héctor González. Vamos ahora a parte de lo que aconteció en el segundo. Vemos cuando ambos van a intercambiar golpes. Ahí lo movió con una izquierda el Buto a González. Ya la acción en el tercero. Ahí lo tocó bien con la izquierda González al mentón del Buto. González ripostando y Buto entrando con esa mano derecha al mentón. Parte de la acción en el cuarto asalto. Buenos movimientos y buen ataque ahí con una izquierda y derecha al rostro de González de parte de Buto Rodríguez. Ahí cuando lo lleva y le da conteo el árbitro José H. Atacando el Buto, tratando de ripostar González. Y ya finalmente el último asalto del combate. Buto tirando continuamente en la parte final. Entonces vimos a González tratando de dejar lo que tenía. Ahí vemos la esquina del Buto. Vamos ya al anuncio con Thomas Traver. Damas y caballeros, el juez Luis Ruiz anotó 58-55, 58-55. El juez Luis Gómez anotó 60-33, 60-53. Y el juez Carlos Colón anotó 59-54.
4, 59-54, para el ganador por decisión unánime, for your winner by unanimous decision, de Juana Díaz, Puerto Rico, Edwin Puto Rodríguez. Ahora en 6 salidas, 4 de ellas por la vía rápida, tercer revés y 2 derrotas en la carrera de Héctor González. Uno de los oficiales la vio igual que el compañero Jonathan, 60-53 todo para el Puto Rodríguez. 2 de ellos la vieron 58-55, 59-54. Nosotros pausamos. En breve continuamos con la acción de DirecTV Boxing Nights.